Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto me da saludarlos la tarde de este miércoles 10 de agosto de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos de varias situaciones. Una de ellas está vinculada con que casi se entregó $1,000,000 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores que se enfermaron y que reportaron permisos a través de una aplicación digital en lo que se conoció como la quinta ola de contagios. También hubo protestas en Tuxtla Gutiérrez. Pobladores adheridos al municipio de Siltepec manifestaron de nueva cuenta su rechazo, no quieren integrarse a Honduras de la Sierra como municipios. Además, le platicaré también de algunos accidentes importantes que han ocurrido en Chiapas en las últimas horas, uno de ellos sobre el tramo Jiquipilas-Arriaga y que prácticamente dejó 3 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte de Protección Civil, y otro muy cerca de Chiapa de Corzo que involucró a un tráiler. Permítame entonces arrancar esta tarde con pues esta información de mi compañero Rodolfo Flores, y que hace referencia a las protestas y quejas que hay en algunas zonas, particularmente en Siltepec, donde los representantes de comunidades y ejidos han señalado su rechazo de pertenecer al municipio de Honduras de la Sierra. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto para informarles que este miércoles una representación de comisariados ejidales de las comunidades Cerro Perote, Ángel Díaz y Santo Domingo La Cascada del municipio de Siltepec expresaron de nueva cuenta su oposición a pertenecer al municipio Honduras de la Sierra en la entrada principal del Congreso del Estado. Rey Cruz Roblero Ramírez, habitante del ejido Pablo Galeán, expresó que la petición a los legisladores es que no sean incorporados en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde Chiapas, bueno, dijo que estas comunidades no cuentan con un verdadero reconocimiento y existen omisiones a los derechos de los pueblos originarios. Expuso que el reclamo histórico sigue siendo, y es por ello que los ejidatarios estamos inconformes, porque nos incorporan sin consultarnos a esta nueva creación del municipio Honduras de la Sierra. Al no realizar una consulta previa informativa y no respetar los acuerdos ejidales, no podemos formar parte de la creación de este nuevo municipio, tema que fue anunciado desde el año 2018, así lo expresó. Esta acción fue decretada por el Congreso del Estado y estos ejidos fueron desincorporados del municipio de Siltepec, siendo el primer decreto impugnado por los mismos pobladores. Pese a ello, dijo, los legisladores continuaron con esta acción y emitieron un segundo decreto en septiembre de 2019, y por ello desde esa fecha los ejidatarios han reconocido pertenecer a Siltepec y no a otro municipio. Somos ciudadanos de Siltepec, así lo expresó, y por ello lamentamos las acciones de los grupos de poder quienes están detrás de esta maniobra, y por ello exigimos el reconocimiento de nuestra autonomía. Los manifestantes hicieron un enérgico llamado para que se ponga alto a este conflicto que desde el año 2018 sigue generando ingobernabilidad en esta zona del estado de Chiapas. Por último, sentenció al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que no dejarán realizar las elecciones en Honduras de la Sierra. No permitirán el proceso mientras no se respete la decisión de los pueblos y ejidos. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Bueno, ahí está el llamado a la autoridad en relación a este tipo de manifestaciones. Permítame ahora comunicarle lo siguiente, y pues se asocia a casi $1,000,000 que se entregó de subsidios por parte del IMSS solamente en Chiapas a los trabajadores que se enfermaron en la quinta ola, que se conoció como la quinta ola de contagios, por el tema del coronavirus.
En Chiapas se entregaron 985.772 pesos con 90 centavos en subsidios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a los derechohabientes que tramitaron sus incapacidades en línea durante la quinta ola de contagios por el coronavirus, dijo Enrique Jiménez de la Mora, titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales en Chiapas. Con este programa, precisó, se atendieron 182.706 permisos en el territorio nacional, mientras que las solicitudes de ausencias laborales llegaron a 1.715 incapacidades solamente en el estado de Chiapas y representaron el 0.9% de todo lo que se registró en México. Recordó que el IMSS anunció la conclusión del permiso COVID-19 en su versión 4.0 a partir de este domingo. La decisión se tomó por la reducción de los contagios y las disminuciones de las ausencias en los puestos de trabajo. Es importante señalar que para quienes presenten síntomas asociados al coronavirus, ahora tendrán que acudir a las unidades de medicina familiar del IMSS para tramitar sus permisos. Es ahí donde un médico hará la valoración para otorgar la incapacidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad que amerite descanso. Con esto, y basado en el análisis de las autoridades sanitarias a nivel central, la quinta ola de contagios va de salida. Sin embargo, la población debe mantener las medidas básicas de higiene que se asocian con el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, la sana distancia y el cubrebocas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Voy ahora con mi compañero Daniel García y los retos a los que se enfrentan ahora las juventudes, no solamente en Tuxtla Gutiérrez, seguramente también en otras partes de la República Mexicana, y tiene que ver con un bombardeo de información en redes sociales y otros factores. Te escucho, Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder. Pues un bombardeo mediático por redes sociales, el asedio de la delincuencia y drogas son el desafío al que se enfrenta la juventud tuxtleca. Tenemos que hacer un frente común para poder rescatar a todas las generaciones y que se integren en la participación de la vida pública, argumentó la segunda regidora del gobierno municipal, Marcela Castillo Atristain. Sostuvo que Tuxtla Gutiérrez posee un promedio de edad de 25 años en la población, razón por la cual resaltó la necesidad de impulsar a las nuevas generaciones a través de acciones políticas y públicas que forjen una nueva ciudadanía más participativa. Además, acotó que lo que se busca es que la juventud recupere la confianza en las instituciones, pues cuando hay confianza en el gobierno, participan y se involucran. Esto a través de acciones aterrizadas en la realidad, con la finalidad de poder rescatar a los jóvenes que se encuentran en este tipo de situaciones. Al respecto, resaltó el evento de El Cabildo Juvenil Tuxtla 2022, que se celebrará el día de mañana en la sala del Cabildo del Ayuntamiento, donde 12 jóvenes tendrán la oportunidad de ser regidores y regidoras jóvenes por un día y exponer sus iniciativas de política pública o modificación al ordenamiento jurídico municipal. La celebración tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de Tuxtla Gutiérrez a través de la voz de los jóvenes, quienes convencieron el día de ayer con propuestas frescas de políticas públicas en distintos temas a un jurado en temas de medio ambiente, participación social, mujeres, deporte, cultura, entre otras. Esto pues se da en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará el próximo 12 de agosto, donde se estima que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez lleve a cabo la Semana de la Juventud. Y bueno, iniciando y arrancando con esto, habrá carreras y todo este rollo, pero iniciando pues se da este cabildo el día de mañana. Este es el reporte, Adolfo, que tengan buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Mire, algunas autoridades están implementando proyectos que buscan no solamente beneficiar a la parte económica en el sector de las mujeres, sino también que sean autosuficientes. A fin de que las mujeres tengan herramientas necesarias para ser autosuficientes en la parte económica, la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Ixel Orantes Ortega, informó de la entrega en Tuxtla Gutiérrez de herramientas a este sector de la población, asociadas con paquetes de costura y confección. Desde las instalaciones del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica aquí en el estado de Chiapas, la funcionaria dijo que estas acciones forman parte de la estrategia que se está desarrollando para la prevención de la violencia
justicia social y que se pueda contribuir a la construcción de un mejor Chiapas, privilegiando siempre la convivencia pacífica, fraternal y la búsqueda del bien común. En el marco de la entrega de estos kits de costura y confección, reiteró el compromiso que hay del gobierno del estado de Chiapas de continuar con el apoyo a las mujeres a nivel local con proyectos que primero sean sustentables y que también beneficien a la situación económica. En ese sentido, recordó que el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas seguirá con el apoyo a este tipo de proyectos y por eso en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana también se continuará con estas acciones que sean de beneficios para este sector de la población que no solamente impulsa el tema familiar, sino también contribuyen al desarrollo de Chiapas a través de la parte económica. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, por si usted se preguntaba si habría una, digamos, mejor economía en las próximas semanas, pues nos llevamos la novedad de que la inflación continúa subiendo incluso a niveles históricos en la República Mexicana y que por supuesto generan un impacto mayor en el estado de Chiapas por la cantidad de personas que están en situación de pobreza. Mire, aquí le presento esta información. Con base en lo señalado por los sectores productivos, el aumento de la inflación, que en el mes de julio se situó en el 8.5% en el país y es la más alta en las últimas dos décadas, y que se traduce en un incremento constante de productos, bienes y servicios, pega más duro al 93% de los chiapanecos que se encuentran en la línea de la pobreza. El colectivo México, ¿cómo vamos?, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, pero que analiza la situación económica en el país, detalló que en julio Chiapas fue el quinto estado con la inflación más alta, al situarse sobre el 9.4%, solo por debajo de Oaxaca, Michoacán, Campeche y Zacatecas, que se movieron entre el 10.1 y el 9.6%. Para la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que en Chiapas dirige Guillermo Acero Bustamante, todas estas variables lo único que han provocado es un aumento en los precios de los platillos que se ofertan para los usuarios y que alcanzó un 10% en lo que generalmente se estaba vendiendo a la población. La Canirac en Chiapas ha notado el aumento en los precios de los productos volátiles, que son aquellos que pueden mover sus costos a la alza o a la baja en una o dos semanas, pero que generan un impacto con más frecuencia en Chiapas si se toma en cuenta que solo el 7% de la población estatal está fuera de la línea de la pobreza. En palabras simples, dijo el líder empresarial, si una persona gana entre 3 o 4 mil pesos al mes dentro de un hogar, la inflación puede sentirse con un impacto arriba del 10%, es decir, que sí le pega a quienes ganan menos dentro del núcleo familiar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos un poquito de información, vamos a rubros vinculados con la salud y que bueno, también es una realidad que México es uno de los países que presenta los índices más altos de obesidad infantil. Te escucho, William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Esta tarde te comento que la mala alimentación en la mayoría de los mexicanos ha generado cambios en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que ahora comienzan desde edades tempranas. Existen muchos alimentos que afectan el cuerpo desde niños, los que son ricos en azúcares, harinas procesadas y altos en grasa, que no solo provocan incremento de peso, sino que afectan el funcionamiento cardíaco, pulmonar y cerebral. Existen especialistas de diversas áreas de salud que promueven investigaciones cada día para hacer conciencia sobre estos problemas, como son los nutricionistas, que tienen como objetivo fomentar estilos de vida saludable, brindar atención a los pacientes en las diferentes etapas de la vida. Además, trabajan para orientar el número de raciones y para saber las cantidades de alimentos necesarias y la lectura de etiquetas para identificar alimentos no recomendables. Cada 11 de agosto en Latinoamérica se conmemora el Día del Nutricionista. De acuerdo a Verónica Cuello Trujillo, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la UNICACH, existen diferencias entre un nutriólogo y un nutricionista en nuestro país en cuanto al alcance de sus facultades sobre la salud y su formación, pero ambos en general son encargados del cuidado de la salud a través de la alimentación.
Ambas profesiones son complementarias y tienen diferente formación y áreas de desempeño. La carrera de nutrición tiene una duración de 5 años, por ejemplo, y por otra parte el médico nutriólogo debe culminar en primer lugar la carrera de medicina y posteriormente especializarse en nutrición. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Mire, accidentes varios, algunos en Tuxtla Gutiérrez y otros en tramos carreteros del estado de Chiapas. Arranquemos con la capital del estado y esto que nos describe Ulises López, un motociclista cayó básicamente a una altura de unos 4 metros, según nos describe nuestro compañero. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo en la colonia Albania Baja, ubicado concretamente a un costado del Libramiento Norte y calzada al Sumidero, y pues hace unos instantes un motociclista cayó por accidente al fondo de este canal de una profundidad de casi 4 metros. La persona por accidente pues no se percató si la calle terminaba o se desplazaba a exceso de velocidad, no lo sabemos con certeza. Lo cierto es de que terminó cayendo al fondo de este canal de aguas residuales y ya personal de Protección Civil Municipal, tanto paramédicos así como una unidad de ataque rápido, se están encargando de trabajar y llevarlo a la superficie para ingresarlo a esta unidad de a esta ambulancia de Protección Civil para que reciba asistencia médica profesional. Esto lo repetimos en la colonia Albania Baja, a un costado del Libramiento Norte y calzada al Sumidero, que es en donde esta persona por accidente cayó al fondo de este canal, terminando con probables fracturas en sus extremidades. Bueno, eso le digo que ocurrió en la capital del estado. Allá en Chiapa de Corzo, pues también hubo otro accidente importante. Mire, este tráiler con caja chica, pues también sufrió un percance a la altura de este lugar que se conoce como Caguaré. Estamos sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, frente a Rivera Caguaré, y hace unos instantes se registró un accidente bastante aparatoso, un accidente carretero en donde este tráiler con caja pues terminó saliéndose de la cinta rodante y se estrelló contra estos muros de barreras de contención que delimitan a un fraccionamiento que se encuentra más allá arriba, una parece que es parte de Caguaré, la colonia, y debido a esto pues el chofer terminó con una fractura en una de sus piernas. Ya fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo, asimismo elementos de tránsito del estado, así como tránsito municipal de esta localidad, están atendiendo este auxilio aquí en la vía de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, a la altura de Caguaré. Bueno, y nos vamos hasta el tramo Jiquipilas-Arriaga, porque mire, este accidente que ocurrió en esta zona, pues lamentablemente fue mortal. Le comento esto que dio a conocer Protección Civil. El Sistema Estatal de Protección Civil informó que se dio atención durante un accidente automovilístico suscitado en el tramo carretero entre Jiquipilas y Arriaga, a la altura del kilómetro 50 de la carretera de Cuota. Los primeros reportes indicaron que este percance se suscitó aproximadamente a las 4 de la tarde con 45 minutos, por lo que el personal de esta dependencia, pero de Cintalapa, además de la Cruz Roja, la Guardia Nacional y elementos de tránsito, se dieron cita en el lugar para atender a las personas lesionadas. El impacto fue entre 2 vehículos particulares. De forma preliminar, 3 personas resultaron lesionadas. Armando, de 39 años, que es originario de Arriaga, quedó policontundido y fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa. Las otras 2 personas, de las cuales se desconoce sus generales, se enviaron a hospitales de la capital chiapaneca y, lamentablemente, en este accidente perdieron la vida 3 personas. Hablamos de Luciano, de Rosa Isela y de Jael. El impacto, como le decía yo hace unos instantes, fue entre 2 unidades particulares. El tema de la prevención siempre es importante, no lo pase por alto, sobre todo cuando usted viaja en tramos carreteros. Hemos visto cualquier cantidad de choques
entre unidades particulares. Permítame ahora irme hasta el Soconusco, porque allá también ocurrió otro percance, nada más que ahora se vio involucrada otra vez, por cierto, la Cruz Roja. Le comento esto, mire, que nos envía Víctor Sánchez. Presuntamente, al estallarle uno de los neumáticos, una ambulancia de la Cruz Roja se salió de la carretera y volcó sobre el tramo Tuxtla Chico-Tapachula, dejando como saldo a 3 personas lesionadas. Fue a la altura del kilómetro 6 que ocurrió esta situación, donde la unidad de la institución de auxilio, con número económico 188, pues trasladaba a un paciente. Imagínese, esta era conducida por Carlos, de 17 años, que era acompañado del paramédico Manuel. Este dato que nos envía Víctor Sánchez es interesante porque debería haber alguna información puntual de la Cruz Roja. Dice que la unidad era conducida por Carlos, de 17 años. Hablamos de una persona menor de edad conduciendo una unidad de servicios de emergencia. No sé si esté permitido, digamos, por la Cruz Roja, o si hay algún error en la información que nos hacen llegar, pero de entrada eso nos comparte Víctor Sánchez, y llevaba a un paciente. Los paramédicos de la propia Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar a sus compañeros y también al paciente, siendo los 3 trasladados al Hospital Regional de Tapachula. Los vecinos del lugar también ayudaron a sacar a los lesionados de la unidad. Las autoridades se hicieron cargo de iniciar el procedimiento legal relacionado con esta volcadura. Volcó una unidad de la Cruz Roja que llevaba a un paciente a bordo. Imagínense esta situación. Son accidentes, suelen ocurrir. Falta ver o determinar las causas para, por supuesto, deslindar responsabilidades, tomando en cuenta, pues, toda esta situación. Permítame ahora cambiar un poquito de tema y comentarle parte de las actividades deportivas que esta tarde las describe mi compañero Freddy Manga. Te saludo. Adolfo, muy buenas tardes, un gusto saludarte por igual al auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder. Hablamos de los deportes, de lo acontecido este día, sobre todo en el ámbito del fútbol, soccer, y comenzamos con la situación de los locales Cafetaleros de Chiapas, que sigue su preparación de cara a la apertura 2022 de la Liga Premier, la segunda división. Hoy por la mañana, en el Estadio Soccer Víctor Manuel Reina, disputó un encuentro de preparación, el tercero en esta ronda de previa al inicio del campeonato, y recibió al reciente equipo de Villaflores, Garra Frailescana FC, jóvenes de tercera división. El resultado terminó siendo lo de menos, la preparación y sobre todo el rodaje, explicó Miguel Ángel Casanova, técnico de los Cafetaleros, es lo que al final de cuentas les importa. 6-1 terminó siendo el marcador final. Abrió Pedro Hermida al minuto 5 con un gol prácticamente de campanita desde medio campo. Ahí el defensor de los Cafetaleros terminó por abrir el marco y el marcador de manera inicial. Klinsmann Calderón, el refuerzo colombiano de los Cafetaleros, hizo un doblete, primero al minuto 16 y luego al 23. Después Rodrigo Guillén, de disparo cruzado, le siguió Jacob Morales con un par de dianas más, con lo que terminó por sentenciar el partido. Por parte de la Garra Frailescana, que es dirigido por el exjugador de los Pumas de la UNAM, Vicente Nieto, elemento que militara en los años 90 con el Club Nacional, pues descontó vía penal casi ya en la parte complementaria del partido. Se prevé que Cafetaleros tenga un partido más de preparación el siguiente fin de semana, también como local, y ahí comenzar a definir lo que será el 11 inicial de Miguel Ángel Casanova el próximo sábado 27 de agosto, cuando reciban a Pachuca de ya la jornada 1 de la apertura 2022, aquí también en el Estadio Soque. Hay que esperar nada más, definir el horario del próximo sábado y el rival, que se presume será ahora sí Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. Y en más, pero ahora del término internacional, del aspecto internacional en el fútbol, soccer, se dio a conocer que el partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022 se adelantaría. No sería el lunes 21 de noviembre como estaba especulado, sería ahora el domingo 20 de noviembre con el club qatarí, o con la selección qatarí en este caso, debutando ante Ecuador. Con esto prevalecerá la tradición de que el juego inaugural de las Copas del Mundo lo dispute o la selección anfitriona o un campeón del mundo. Esto data desde hace más de 60 años, pues se dio en Suecia 1958. De manera inicial se decía
que el primer encuentro lo estaría disputando Países Bajos ante Holanda en contra de Senegal, pero la situación cambiaría, estaría Qatar en contra de Ecuador, y esto le permitiría a los anfitriones pues lucir un poco más en su Copa del Mundo. Adolfo, este es el panorama deportivo en este día. Regreso contigo al estudio. Gracias, Freddy, por esta información, y con eso nosotros concluimos esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase un excelente miércoles. Buen provecho, recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.